Bueno, entonces pasamos ahora a Ildefonso Márquez Perales, que es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla. Y te voy a hacer, Ildefonso, las dos preguntas que quería hacerte juntas, por si acaso se hubiera solapado algo de Julio en las contestaciones, para que tengas amplitud de poder manejar en los 12 minutos. A ver, la primera parte, ¿cómo podríamos explicar en pocas palabras qué es la movilidad relativa? A usted tocaba la relativa. Y además queríamos saber un poco cuáles eran los hallazgos más destacados o últimos que ha habido en España, dado que tenemos esta ventaja de que antes teníamos una sola encuesta y que ahora tenemos otras dos, la del 2005 y la 2011, que nos ayudan a actualizar todas las miradas que teníamos básicamente de las contribuciones de Julio, ¿no? Entonces, esos avances que se han hecho con estas dos encuestas que hemos podido analizar, bueno, ¿qué resultados arrojan? Y particularmente si podés agregar algo sobre las mujeres, si como dice Julio, en términos absolutos sabemos que hubo una mejora y un aumento de la movilidad de las mujeres, si eso se constata en términos de movilidad doblemente relativa en términos de Julio. Buenas, muchas gracias por venir y por escucharnos, ¿no? Primeramente, y segundo, bueno, entender el concepto de movilidad relativa es bastante sencillo, ¿vale? Hoy me he levantado bucólico y os lo voy a explicar en relación a charcas, canales y agua, ¿vale? Bien, si yo os digo una sociedad cerrada, ¿qué es? Una sociedad cerrada es en la que todos los hijos hacen lo mismo que han hecho sus padres. Eso sería una sociedad cerrada. ¿Qué sería una sociedad abierta? Una sociedad abierta en que los destinos de los hijos son totalmente independientes a los orígenes de sus padres. Entonces ya tenemos el concepto de sociedad abierta y el concepto de sociedad abierta a cerrada. ¿Cómo podemos medirlo? Pues la única forma de medirlo es como hacen los médicos cuando una persona ha muerto. Es abrir cuando ya han pasado los acontecimientos. No se puede saber antes. Entonces lo que hacemos es cogemos tablas donde hay una asociación entre padre e hijo y las analizamos a través del tiempo. Y vemos si la intensidad de esa tabla, la intensidad quiere decir si la relación de los padres o los hijos se ha aumentado o ha descendido. Aumentado significa que hay más fuerza en la asociación y ha disminuido significa que la asociación se ha hecho menos potente. Imaginaos una charca con agua, una charca con agua donde las aguas no se mueven. Eso sería una sociedad cerrada. Una sociedad abierta sería una sociedad donde hay un canal y fluye el agua. Entonces nosotros lo que hacemos es, ahora está fluyendo mucho agua, ahí es una sociedad abierta. Ahora está fluyendo muy poca agua, es una sociedad cerrada. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la clave? La clave en este aspecto es que la intensidad del agua depende de la anchura o de la magnitud del canal. El que no podemos comparar, la intensidad puede ser fuerte, pero los canales son distintos. Los canales son las distancias que hay entre padre e hijo. Por eso le llamamos a la movilidad relativa. Por eso podemos hacernos las preguntas. ¿Tiene las mismas posibilidades de ser directivo el hijo de un agricultor en comparación con el hijo de un oficinista? Entonces, con esos dos patrones, con el canal por donde fluye la gente y la intensidad, que sería cómo se comparte la asociación padre e hijo, trabajamos para hacer los estudios de movilidad relativa. Entonces podemos llegar, por ejemplo, a pensar que la investigación nos dice realmente el canal no importa, casi todos los canales son iguales. Lo que importa es cómo fluye el agua. Intensidad fuerte, la asociación de la tabla. Entonces, cuando compramos las asociaciones de la tabla, nos damos cuenta que hay sociedades donde los orígenes no cuentan en el futuro de los destinos, o que cuentan poco, o que cuentan menos. No cuentan nunca, siempre hay una dependencia de padre e hijo. ¿Por qué? Porque los padres se esfuerzan en que sus hijos tomen buenas decisiones, en que vayan al colegio, les dan una educación, les dan un saber estar,
les dan un capital económico, les pueden dar incluso un negocio, les pueden dar incluso una herencia económica y les pueden dar también una serie de conexiones para que en su futuro la aprovechen. Le pueden dar incluso una cartera de clientes. Bien, Suecia es una sociedad móvil y España es una sociedad menos móvil. Si queréis ver que Suecia y España, podemos decir siempre, España siempre el último de la lista, siempre el mismo problema. No. La diferencia entre España y Suecia no es para que los suecos tiren cohetes. Es más bien para que nosotros tiremos cohetos. En el sentido de que ellos tienen una sociedad con unas instituciones mucho más antiguas y la movilidad tampoco es tan diferente. Pero es que si cojo la movilidad de Cataluña y la movilidad de Andalucía, tampoco son diferentes. O sea, en casi todos los sitios los padres y los hijos se comportan de forma muy similar. O sea, todo aquel excepcionalismo español que alardea en los medios como La Sexta o como casi todos, ¿vale? En un sentido o en otro, ¿eh? No existe. A ver, las sociedades capitalistas, donde existe una familia nuclear y donde existe en un mercado libre, o más o menos libre, la reproducción social es bastante similar. Respecto a la segunda pregunta, ¿por qué las mujeres tienen un poquito más de movilidad relativa que los hombres? ¿A qué se deben los cambios? Pues esto es muy sencillo, bastante sencillo de explicar. Las mujeres se suman a los cambios sociales en un periodo y en una sociedad totalmente distinta a la que se suman los hombres, radicalmente diferente. Por ejemplo, los hombres se suman al trabajo, como ha dicho Julio, después de la Segunda Guerra Mundial, en una sociedad apenas mecanizada, con la mayor parte de la población en el campo, sin democracia, con un sistema de burocratización parcial y, desde luego, poco racionalizado, y después con una serie de carencias que en otros países no suceden. Que no sucede en Inglaterra, que no sucede en Suecia y que no suceden en otros mundos. Entonces se suman los periodos, por ejemplo, primero llega el periodo de urbanización, el periodo de industrialización y crecimiento económico, consolidación del estado del bienestar, reforma educativa. Cuando se hacen todos esos cambios, se incorpora al final la mujer al mercado de trabajo. Entonces la mujer se incorpora al mercado de trabajo en una sociedad mucho más moderna de lo que hicieron los hombres. Las mujeres en los estudios de movilidad se comparan con las mujeres y los hombres con los hombres. Entonces, la cohorte última de los hombres, ¿vale?, es mucho menos móvil, porque está en una sociedad distinta, está viviendo, se está incorporando al mercado laboral en una sociedad distinta. Las mujeres se han sumado. A ver, yo soy gaditano. En Cádiz tenemos tres campus universitarios. Tres. Es una ciudad que es muy pequeña, o sea, una provincia que no es muy grande, ¿vale?, y tiene un campus en Cádiz, otro campus en Puerto Real, otro en Jerez, y otro en Algeciras. Y otro en La Línea, chiquitito. O sea, la gente puede estudiar sin moverse de casa. O sea, no tiene que dejar al novio o la novia y sus padres y hacerse de comer. No. Los políticos locales han hecho todo lo suficiente. Claro, la universidad es un desastre económicamente porque mantener cuatro campus, pues imaginaos. Pero eso simplemente hace que aumente la movilidad social. Y sobre todo hace porque eso sucedió cuando las mujeres estaban estudiando, no cuando las mujeres se quedaron en casa. Con lo cual, la España de la movilidad social, la España de las mujeres, la incorporación de las mujeres es totalmente diferente a la de los hombres. Yo creo que yo he terminado ya. Te digo, nos quedan unos minutitos y en esos minutitos me gustaría que, si podés, nos hagas referencias a los últimos estudios en España, si querés hacer alguna o la contribución que estamos haciendo en el libro a partir de la unión de las tres encuestas que tenemos. El principal estudio es que se explica que las razones del aumento de movilidad no es tanto la igualdad educativa, no es el hecho de que la educación cuente menos en el destino social, sino el principal hecho es la simple expansión educativa. ¿Por qué? Por una cosa que se llama efecto de composición.
a medida que los individuos tienen más educación, el origen social cuenta menos. Es decir, para una persona que tiene solo estudios primarios, es muy importante las conexiones, es muy importante si su padre tiene un negocio o no, es muy importante una serie de factores que están asociados a su posición social. En cambio, en el caso de los universitarios, esto no es así. ¿Por qué? Porque los universitarios tienen más posibilidad de formar parte de grandes organizaciones, tanto a nivel privado como a nivel público. Es decir, pueden presentarte unas oposiciones, los procesos de entrevistas de trabajo están mucho más racionalizados, ¿no? Entonces, el origen social no cuenta tanto. Entonces, simplemente con que haya más universitarios, simplemente con eso, se aumenta la movilidad social relativa. Aumenta la movilidad social relativa como efecto de la composición, como el efecto de que para los universitarios no cuenta tanto. Este efecto no es universal, pero en España se da en hombres y en mujeres. Y se da con bastante intensidad. Vosotros cogéis una tabla donde tenéis un orígenes y destino, y veis cómo evoluciona a través de los estudios educativos, y os dais cuenta que los estudios de primaria tienen mucha asociación y los estudios universitarios tienen muchísima menos asociación. Como decía Julio, utilizando una metáfora muy, muy buena, los universitarios se montan en un autobús que los lleva a todos al mismo sitio. Mientras los de primaria, todos los de primaria se montan en un auto, cada uno de ellos en tres autobuses diferentes, unos llegan un poquito más lejos, unos llegan un poquito menos lejos y otros prácticamente no se mueven. Muchísimas gracias, muy amable.